Like y No Like está sobrevalorado, en cierta manera, porque parecería que es el modo de interacción natural del internet. Alguien emite un contenido, tengo la posibilidad de decir muy bien o muy mal. Entonces, y ya eso me hace sentir que yo participé de ese contenido, cuando en realidad mi participación es muy poca. Me parece que el problema del Like y No Like es que nos da la ilusión de tener una experiencia con esa información que estamos recibiendo, y sin embargo, tal vez lo único que está pasando es que estamos regresando otra información, un dato estadístico de algo que me gustó o no me gustó. Bueno, todo este sistema, digamos, como de like, dislike, repost, retweet, etcétera, es para darle, digamos, con mayor visibilidad a los mensajes, a ciertos mensajes. Pero en términos más personales, en términos de comportamiento digital, pues a la gente le retribuye mucho que le den un retweet o le den un fav o le pongan un like, porque incluso también los contabiliza, ¿no? Los contabiliza para volverse, para cobrar dinero incluso. Y para otros, los que son un poco más egomaníacos, pues para alimentar eso, el ego. Es una extensión de las facultades humanas. Entonces, por eso tienen tanto éxito, creo. Por eso son tan agradables y por eso son tan usuales y son tan orgánicos. Por el hecho de que a veces compartirle a un auditorio, ¿no? A veces nosotros sentimos que cuando damos retweet estamos hablándole a un auditorio de 500 personas, ¿no? Y sí, sí pasa, ¿no? Si son muchos ojos los que están ahí encima. Es como una forma de reconocer, pero sin realmente llegar a involucrarte demasiado en un tema. O sea, no entras en la polémica, no necesariamente te comprometes a tener un punto de vista específico, sino que es un poco flojo hasta el like. Pero es un reconocimiento de que viste algo, y de que te comunicó algo de alguna manera. Es un poquito de hueva, ¿no? Nada más darle like para plantear una opinión que tienes sobre algo es como los Césares. O sea, es como quién aprueba y quién desaprueba el video. Es un poquito absurdo porque no existe algo intermedio, como me gusta más o menos, o me gustó esto, pero no tanto esto otro, ¿no? Obviamente está la función de comentar sobre el contenido, pero creo que le falta depurar ese sistema de evaluar qué es bueno y qué es malo en internet. Es que en el momento en el que tú haces como un perfil de Facebook, te estás dando cuenta que entras al juego del voyerismo exhibicionismo total. O sea, tú estás ahí porque quieres que vean lo que haces, todo lo que haces. Entonces tienes que estar cuidándote. Entonces, ¿yo qué le doy like? Le doy cosas like a cosas políticamente correctas. Likes o favs, o sea, o views o cosas así, creo que es un poco la gente diciendo, ¿sabes qué? Me siento empatía con lo que estás haciendo. Es muy difícil dar un like a algo que realmente no te interesa. O sea, de cierta manera, por lo menos tienes, o lo leíste, o te interesó, o todo eso. Entonces, de cierta manera, es como un aplauso para la gente que lo está haciendo. Ese es como el fav, o el share, o el like. Como creador de contenido, si te dan un like, o un fav, o un share, pues te sientes mejor, porque hay gente que sabes que alguien lo está leyendo. Pero no te deberías de basar en eso, porque si no, te vas a convertir nada más en alguien que está haciéndolo por eso y no por una opinión que realmente tú tengas, o por un arte que tú hagas. Sí se necesitan esos gestos de aprobación o desaprobación y que se pueden utilizar de muchas formas. Se usan con fines comerciales. Mientras más likes tenga un video, más chances tiene de que un patrocinador apoye la producción de su videoblog, por ejemplo. Tiene fines de popularidad social, que al final, pues como cualquier tipo de indicador cuantitativo, pues nada más te muestra una parte chiquita de la realidad, ¿no? Es lo mejor de internet, es lo mejor que le podría pasar, porque ahora la gente tiene voz, pueden decir si realmente les gusta o no. Antes solo recibían contenido y nadie sabía si le gustaba a la gente o no le gustaba. Podrían decir que lo estaban viendo, pero eso no quería decir que les gustaba. Pues sí, el like y el fav, que significa soy aceptado, no soy aceptado, soy comprendido, no soy comprendido, y que refleja como un poco esta cuestión de la autocomplacencia. En ese sentido, yo cada vez como que busco alejarme más de esto, porque es tan automático y es tan intrascendente, creo, pero al mismo tiempo dice muchas cosas, o sea, y lo que dice es esto, ¿no? Esta construcción de espacios donde todos nos echamos porras, en apariencia, a lo mejor ya en contacto más personal, si decimos, ay, ¿te fijaste lo que puso fulanito? Todo el tiempo está regañando a no sé quién y tuvo 27 likes. O sea, es como, es esta manera así medio de termitas que tenemos también como de comportarnos los humanos tan raro, ¿no?
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.